Boca Juniors versus Godoy Cruz se ven las caras este jueves 22 de junio en el marco de la jornada 21 de la Liga Profesional Argentina 2023 en el Estadio Malvinas de Argentina. Ahora, ¿dónde ver este interesante encuentro? ¿En qué canal? ¿Y cuáles son los horarios correspondientes para cada país? Pues te invito a que te quedes hasta el final del video para que no te pierdas ningún detalle. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle like a este video para que siempre estés enterado de todo al instante. Pues este partido entre Boca y Godoy Cruz se jugará en el Estadio Malvinas de Argentina y a continuación te mostramos los siguientes horarios para que no te pierdas de este partidazo. En México a las 6:45 de la tarde, en Ecuador y Colombia a las 7:45 de la noche, en Bolivia, Venezuela y Chile a las 8:45 de la noche y por último en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 9:45 de la noche. Este encuentro entre Boca vs Godoy Cruz será transmitido por las señales de ESPN y Star Plus y Fútbol Libre, para que no te pierdas ningún minuto de este encuentro. Pues cabe destacar que Jorge Almirón está planificando los últimos entrenamientos antes de viajar a Mendoza a enfrentar a Godoy Cruz y tendrá que colocar un equipo alternativo por la larga lista de lesionados que posee. Por el otro lado de Godoy Cruz se prevé que Oldra ponga un equipo sumamente ofensivo ya que quiere hacerse fuerte de local y Bocas deberá tener cuidado porque el Tomba no pierde en su estadio desde el 18 de febrero contra los Estudiantes de La Plata. Boca Juniors versus Godoy, un encuentro bastante prometedor. Sin más nada que agregar, espero que te haya servido la información y me gustaría saber a qué equipo le vas y quién crees que ganará el partido. Déjalo aquí abajo en la caja de comentarios, pero sobre todo que disfrutes del encuentro. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle un tremendo like al video.